yo me avergonzaba por eso, yo no sabía. Y yo daba todo por el todo. ¿Por qué? Esto me queda de experiencia. Pues, ¿por qué viene llorando? Ni se supiera todo lo que... A ver, siéntese y explique, ¿qué le pasó? Ma, creo que es su mamá. ¿Qué pasa con ella? Me dijo que me llevara a desayuno. ¿No se la llevó? ¿O qué? No, ¿de qué? No me llevó desayuno. ¿Y qué pasa, pues? Una tortilla con sal me lleva. ¿Tortillas con sal? Sí. ¿Y entonces qué hizo el huevo que le mandé entonces? Si yo le mandé desayuno a usted. ¿Y qué mandaba desayuno? Yo sí le preparé un desayuno y hasta un jugo le mandaba. Pero...
Allá solo dos tortillas piezas y helada me llevaba. A ver, ¿de dónde las sacó entonces si las que yo le mandé estaban bien calientes? Y cuando yo venía, y de gracia, pasan los muchachos haciéndome allí burla, porque estaba yo comiendo tortillas con sal. Yo cuando ella se iba a venir, yo le dije que me viniera a hacer una sopa. Y no se viene. ¿Y qué pasó? Pero ya cálmese y cuénteme. Y cuando yo venía, no va a creer que lo vengo a hallar con Carmelo abrazado. Otra vez ese maestro. Es porque seguía haciendo una carita abrazado, ella estaba acostada. Y tenía la cabecita en las piernas de Carmelo. Ay, no le digo, pues, es que mi mami de verdad se pasa. No ve que ahí le vi, supuestamente ella le iba a hacer el desayuno, uno, los huevos crudos se los llevaba, por eso fue que se los hice yo. Por eso quizás se tardó en llevarme el desayuno. Sí, pero no esté así, hombre, no se preocupe. Bien sabe que nosotros aquí lo queremos, aunque ella tal vez ya no lo quiera, porque lo que hace es demasiado. Ya cálmese, hombre, no esté así. Es que mira, pues. Es que usted ya sabía lo que estaba pasando. Todo lo que yo he hecho por ella y por ustedes también y con lo que me viene a hacer. Sí, lo sé. ¿Y qué le dijo usted? ¿Le reclamó o algo así? Bien, le reclamé y ella poniéndose al lado de él. ¿Qué más quiere entonces ya con esto? ¿Y usted para qué se amarga la vida también, sabiendo no, cómo está? Y no vas a creer que todo ahí, y el sinvergüenza de Carmelo, y todo el dinero que yo le prestaba para cosas, para darle a ella. Bueno. Pero ya, hombre, ya cálmese, no esté así. ¿Y cómo no me voy a poner así si, si ella se portó mal conmigo? Sí, yo entiendo, pero ya cálmese. Usted demasiado también. Es que este dolor. Yo sé que usted la quiere. Yo la amo, la quiero. Todo, yo le entregamos todo. Hay personas que no saben valorar lo que tienen, hombre. Pero tranquilo, ya va a ver que usted va a encontrar una buena mujer que lo quiera y lo ame, como usted se lo merece. Yo lo que voy a hacer primero acá. No, usted mire, imagínese lo que está pensando ya. Es que no sé qué hacer ya. No, hombre, ahí deje que. Hoy sí, mire, lo que tiene que hacer es hablarle claro. Pues le hablé lo más claro allá arriba. Y oponiéndose conmigo. Hombre, usted también. Ya no se preocupe, ¿no? ¿Y ella ya se quedó entonces? Pues sí, ella se quedó con él. Ya, cálmese, hombre, no sé qué. Vaya, entonces usted ya habló con ella. Entonces ella ya tiene que saber que usted ya sabe, entonces. Bueno, por lo que me acaba de contar. Pero ya no es que así, cálmese. Ya, hombre, ya, tranquilo, ya. Pues sí, ya deje de estar llorando, hombre. Si usted ya sabía lo que estaba pasando, no, yo voy a hacer el amor. Me la caso. ¿De qué locura está pensando?
Eso es lo que me voy de la casa. No, hombre. Tómalo demasiado. Mi mami neta que sí se pasó. Más que hasta el pobre Darwin trabajando y todas las cosas. Y lo peor que ni el desayuno le dio y anda sin comer el pobrecito. Solo con unas tortillas con... Sepa. Que hasta ahora supuestamente está ahí, quiere ir de la casa. Mm-hmm. Uy, hermano, ya no hay que hacer. Demasiados problemas. Ay. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? No, no se vaya, hombre. No se vaya. No, de veras, no se vaya. Usted sabe que yo lo quiero muchísimo y no quiero que se vaya. No, 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 no. No, en serio, no se vaya, te lo pido. No, que la quiero mucho, la aprecio, pero... No, 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 de verdad que es. No, no se vaya, por favor, se lo suplico, hágalo por mí, por los niños, no se vaya. No, no se vaya. Espérese, pues, no se vaya, hombre, quédense. Dale. Se lo pido, no se vaya. Imagínense cómo nos vamos a quedar nosotros con los niños solos sin usted. Sí, yo entiendo, pero ya no puedo estar viviendo sin mamá. Ya no. No sé por qué está pasando tanto. No, no, yo no. No, no, de verdad no se va a dar. No, yo te amo siempre. Espérese, pues, no se vaya. Ni siquiera se va a despedir de los niños. Darcy, no se vaya. Me pensaba en la situación. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin Darcy? Todo por la culpa de mi mamá. Se fue. ¿Por qué se fue? ¿Qué por pasó? La culpa de mi mamá. No estoy llorando, vieja, no se ponga así. Es que lo quiero demasiado, vieja. Sí, yo sé, uno se toma cariño a los padrastros porque se portan bien. Pero tampoco tiene que estar así. Imagínense que está llorando y triste. Y su mamá va a ver feliz al estar ahí y yo estoy así triste. La verdad, Lisa, está feliz con ese señor que me cae tan mal, que desde que él llegó han pasado demasiadas cosas aquí en la casa. La verdad, he hecho mal porque había pensado primero en ustedes, en el daño que ustedes tienen a largo. Pero aquí los daño a todos ustedes, a usted, a los niños. La verdad, sí. Ya, y ahora ya se acaba todo, Darwin, yo no pienso en eso. No seas triste, hijo. No, no.